Muchas gracias por venir. Eso, lo primero, estoy encantada de veros aquí. Leonardo también estaba por ahí saludando. Que 25 años pues han pasado volando. Nosotros a mi hermana siempre la hemos estado ayudando en todo momento, apoyándola en este negocio. Y bueno, el evento me ha parecido bien. Ha sido informal, ameno, como a Susana le gusta hacer cosas así un poquito fuera de lo normal. Aventurémonos en la siguiente parte de este evento lleno de descubrimientos. ¿Sabían que hoy es el Día Mundial del Turismo? Este año, uno de los temas a tratar será el del capital humano. ¿Está el turismo reclutando el talento adecuado? Esto y más vamos a descubrirlo en nuestra próxima parada, la Mesa Redonda. Fue hace 4 años, en este caso, cuando bueno, yo y mi equipo de gobierno, en este caso, decidimos apostar fuertemente por el turismo en la localidad para denominar y afianzar el municipio como el pueblo del amor y un pueblo romántico. Porque La Vera ha sido y será el puntal más importante que tenemos de turismo rural. Conozco a Susana desde hace 26 años y sabía que este evento iba a ser especial y desde luego ha cumplido con creces. Desde la ponencia que han hecho, que me ha encantado, el evento exterior que ha sido una delicia, sabía que esto iba a ser así porque Susana tiene imaginación, tiene don de gentes y tiene mucha facultad para atraer y atraernos a todos. Muchas felicidades porque ha sido precioso. Enhorabuena por los 25 años y que cumplamos juntas otros 25, otros 50. Vamos a la tercera parte de nuestro evento, la entrega de los premios Slow con Flow. Bueno, pues el evento me ha parecido maravilloso. Además, como soy premiado, pues fíjate que te inviten aquí a una casa como la Casa de Pasarón y que encima te premien por tu trayectoria como fotógrafo, pues para mí es un placer y un encanto. Además de estar en esta casa que tiene esa trayectoria y estos gerentes que, bueno, la familia Ayala para mí es encantadora. Son muchos años ya que los conozco, desde su madre, su padre, sus hermanos y Susana y Leo, que son amigos íntimos y para mí son encantadores. Y el aniversario, los 25 años, ha sido como no podía ser de otra forma, con el sello inconfundible de Susana. Es una persona con mucha sensibilidad, muy innovadora, muy original, pone muchas ganas, mucha ilusión y mucha pasión en lo que hace. Y siempre tiene la gran capacidad de atraer al público, de transmitir y de emocionar. Y creo que lo ha conseguido con creces. Yo le deseo lo mejor. Es un hotel muy confortable y que transmite mucho el espíritu de Susana y de Leo. El evento me ha encantado. Lo llevamos preparando hace mucho tiempo y queríamos sorprender a la gente para hacer algo que fuera diferente. Que estamos hartos de eventos que son iguales. Y bueno, pues yo creo que la sorpresa de la inteligencia artificial, el hacer un ejercicio de atención plena, y me ha encantado, o sea, ver a toda la gente participando y emocionada también, ¿no? De entregar esos premios que son ese reconocimiento a toda esa trayectoria de 25 años que hemos conocido a gente muy buena y que tenemos mucha suerte de tenerla con nosotros.